Y aquí siempre estamos felices con todo, y así damos las notas siempre y las seguiremos dando así siempre. Punto. Enrique Guzmán quiere que Frida Sofía le ofrezca una disculpa. Quiere que le pida perdón. Así como tú lo escuchas, resulta que Enrique Guzmán ha dado una declaración que la voy a leer tal cual. Espero que alguna vez me diga, Abu, perdóname, algo hice mal, o en algo la regué, o me orillaron, o me equivoqué. Porque yo faltarle a ella el respeto nunca lo he hecho, nunca. Fue lo que dijo Enrique Guzmán. O Pero sea, ¿por va qué a tener que dices esperar Abu? sentado. Abu. Abu. Por qué no lo dices como Enrique? Ya es como este like, este meme que sacaron el fin de semana de cómo pusieron a los mexicanos de 50 a 59 años. Sí, ajá. Así tú como Enrique, pero con voz así, ¿no? Ajá, pues Abu, Abu, querido Abu, Abu. Bueno. querido Abu, querido abuelito. Yo creo que Enrique Guzmán pues va a tener que esperar unas 2 vidas más, porque Ajá. no creo que esto vaya a suceder. Yo no creo que Frida Sofía realmente le vaya a ofrecer una disculpa ni le vaya a pedir perdón, porque ella está muy clara en su postura, ella está muy contundente y Ajá. creo que Enrique Guzmán tendrá que, se va a quedar esperando esa disculpa. Pues él también está muy contundente en lo que quiere, ¿no? Él está, o sea, cada uno tiene su razón. Cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Yo no sé cuál es la verdad. Nadie la sabe más que ellos. Ellos. Entonces él defiende de que él no le hizo nada y que está esperando una disculpa. Ella Exacto. defiende de que jamás va a pasar eso y está buscando No. más datos, no más pruebas. Hay dos caras de la De la moneda, moneda. Hay dos exacto. caras de la moneda. Hay una sola verdad. Eso es. O sea, cada uno tiene una versión, pero hay Ajá. una sola verdad en esta historia. Y ellos dos la Y conocen. ellos la conocen. O Claro. sea, ellos saben qué onda. Los dos, ¿no? Ahora, es muy complicado, es un tema dificilísimo que hemos tocado aquí durante las últimas semanas, pero pues todo parece indicar que la cosa se va a poner peor. Sigue, ¿no? Porque Gustavo Adolfo Infante el viernes fue sometido al detector de mentiras en Sale el Sol. Ahí, en esta sección, le preguntaron si había información que no se había publicado en la entrevista del tema Frida Sofía. O sea, si había cosas guardadas. A lo que respondió que había algo peor. Algo peor de lo que ya nos ha Sí, dicho. sí. Que hay una bomba guardada de Frida Sofía en contra de la familia Guzmán Pinal. Y es que ustedes recuerden que aquí yo les dije O que sea, ella. involucra a Silvia o Pinal, ¿no? Pues supongo que a toda la familia. Porque Todo Pinal. involucrado, a toda La la familia Guzmán familia. es Enrique, la familia Pinal es Silvia, hay que separar, ¿no? Ahorita Yo ya lo no que son aquí una les sola dije fue familia. que ella ha sido muy inteligente y muy estratégica en dosificar la No, hombre, pues que información. la metan a Survivor, le metan a todo. Si tú la miras desde el día uno que ella se ha enfrentado, ha ido dosificando, ¿no? Ajá. Empezó por Michelle, que nada tenía que ver en todo lo más fuerte. O sea, fue de menos a Luego más. empezó con el. Luego con la Siguió Pasquel. con la Pasquel. Y luego con la mamá. El noviazgo de la mamá O con sea, el. cuando ya la tensión estaba en ella, aventó la primer bomba contra la mamá. Sí. Sobre si era o no amante de Cristian Estrada, ¿no? Y todo lo demás que dijo. Sí. Y después, estratégicamente, porque esto hay que decirlo como yo, como es. O sea, yo así lo veo. Ha sido una estrategia. Ha sido un paso a paso. Y yo aquí les dije, para el libro tendría que tener una bomba muy fuerte para vender ese libro. Porque si entonces todo lo que se dice en el libro lo encuentras en YouTube, pues ¿para qué fregados vas a comprar el libro? No hay manera, No, ¿no? pues ya para qué, ya vi, ya te lo Ya sabes. me lo sé. Bueno, sí, pues mejor te compras el TV Notas que te cuesta mucho menos. Te cuesta 30 y tantos pesos. Entonces, eso es lo que al parecer está pasando. Que hay una bomba guardada de Frida Sofía para su familia. Ahora, yo no me imagino algo más fuerte de lo ya dicho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Siempre ¿Va a se puede ser la caer más bajo, estocada? ¿no? ¿Va a ser la estocada final? ¿Va a ser la ruptura final de esta familia? Bueno, Viene algo durísimo, viene algo duro todavía que estaremos reportando viene algo seguramente. fuerte. Ojalá que sea un escándalo que no le afecte a ella, ¿no? Que no le haya pasado, por ejemplo, como Ok, lo que sí, te dice que le entiendo. pasó, que sea otra cosa, ¿no? Por lo menos que no le afecte a ella y bueno, pues a nadie, pero pues bueno,
Lo estaremos, pues, esperando. Claro, y aquí lo comentaremos, pero la bomba continúa. Y agárrese, porque viene una súper exclusiva sobre Verónica Castro. ¿Qué cuál inyección me pusieron? Dice Claudia, por ahí tengo la receta. Por ahí tengo, ahorita la busco. Muy bien. Ok. Hablen de Erika Buenfil. Mira, Claudia, si vas al otro canal ahorita que se termine este programa, sí, vamos a hablar de allá Erika. Te voy a dar porque no me puedo levantar por la receta. Pero en cuanto se termine, allá te la tengo. Y muy dice, ok, pues a ella le pasó, dice Rosa. A mí me encanta el chisme, así lo espero. Y yo la otra bomba, dice Saraí Sandreí.